tus enseñanzas sale con lo de novela y artista y toda esa Mira, vaina. Aquí, el único artista eres tú. ¿Yo? Tú y tu hijo, claro. Sí. Por cierto, dame dinero. Espérate. Tú me formas una mogolla de beso, dinero, hijo y artista, que no puede ser. Explícame eso otra vez. ¿Por qué te tengo que dar dinero yo ahora? ¿Para qué? Bueno, por si acaso tú no te has enterado. Uh-huh. Esta noche uh-huh. es el talent show en la escuela. Uh-huh. Y tu hijo va a cantar en la función que van a hacer los niños en el colegio. ¡Oh! ¿Verdad? Ay, nene, va a cantar. Sí. Sí, ¿verdad, eh? Va a cantar. ¿Y para qué necesita el chavo? ¿Hay que pagar para inscribirse? No, se necesita el dinero para comprarle un trajecito, porque no va a ir desnudo a la función esa. Quizás si fuera desnudo tendría más chance. Está ensayando, está en el cuarto ensayando. No. ¿Tú no quieres oír? Mamá. Está como para comérselo, si está diciendo. Está como para comérselo. Ojalá se lo comieran. Junito, ven acá. Ya tú vas a ver. Mira, cántale a tu papá lo que tú vas a cantar esta noche, aunque sea lo último. Sí, mientras menos, mejor. Siéntate. En un pueblito de Italia nació Cristóbal Colón. Él gustaba de barcos y hablar de navegación. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, verdad que está lindo! ¡Teresa! Teresa, me necesita práctica. Ay, pero ¿cómo? Ay, pero si lleva dos meses ensayando. ¿Cómo va a decir? Dos meses. ¿Y es para esta noche? Es para esta noche. Está crudito el nene. No, ¿qué va a ser? Tú tienes que soltar como para que se lo coman, crudito. No, hombre, no. Qué barbaridad. Está muy bien. Oye, pero entonces esta noche. Y hay que ir y todo. Hay teatro en la de eso. Claro, es un teatro y están todos los niños compitiendo y están todos los padres y los padres. Teresa, ahí se gana y se pierde. Te lo advierto para que después no te dé una pataleta allí. Mira, él va a ganar. Hay que ser positivo. Cuando uno tiene una mente positiva, se gana. Uno no puede perder. Entonces, cuando uno piensa que va a ganar, gana. Sí, cuando uno siente la victoria, cuando uno se hace de la mente positiva, no puede perder. Qué pena que los caballos no se le pueda hacer lo mismo. Relincha, Junior, relincha. Si no estás nervioso, sácate la corbata de la boca. Es sin querer. Yo comprendo que estemos nerviosos. Yo estoy muy nerviosa, sí, porque es natural. Tranquilízate, que es muy importante mantener la calma y la ecuanimidad. Ay, mira, parece que va a empezar. Sí. Ahí veo la principal. Doña esta. Sí. Ahora, les voy a dejar con el organizador de nuestra ceremonia uno de los valores de esta escuela, el distinguido jovencito Godofredo González. ¡Viva! Gracias por los aplausos, señoras y señores, y bienvenido a otro talent show de nuestra escuela. Este año los grados cuarto, quinto y sexto participarán disputando el mejor premio, y antes que nada le presentaré a nuestro jurado. En primer término, el señor Polaco López. Luego, nuestra queridísima directora, Mrs. Rodríguez. Para continuar, la señora Belén Malén Tilén. Y para terminar con el jurado, el presidente de la Asociación de Padres y Maestros, el señor José Antonio Torres. Yo espero que Don Polaco vote por Junito, ¿verdad? Digo, yo espero que él vote por él. Sí, él es amigo de nosotros, pero cállate. Rápidamente, nuestro primer número, Grisel, mejor conocida como Gigia en mi bello Puerto Rico. Adelante, Grisel. En mi bello Puerto Rico, milita tropical. La linda y la hechicera, la dama.
nuevamente con ustedes, Robertito Torres, mejor conocido como 2-10 en un poema original de él mismo. Esta poesía que voy a recitar ahora es dedicada a mi papá José Antonio Torres. Por las calles de mi vecindario voy dejando los periódicos de buzón a buzón. Gastados mis zapatos de propina, ni quisiera me da un vellón. Oh, 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 qué dolor, qué dolor. Oh, 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 qué dolor. Nada menos que el gran Marcos Robles, mejor conocido como Bellón Indio. ¡Arriba, Bellón! ¡Arriba, Bellón! Yo quisiera decirle palabras, y no propiamente para felicitarle a usted ni cosa que se parezca, es que esto todos los años es lo mismo. Todos los años se prepara para el talent show y cuál es el resultado, que después no se hace la cosa como es debido. Porque aquí, obviamente, se ha hecho trampa. Porque de hecho, pero queremos decirle que no es culpa de nosotros. Mira, la verdad es que yo no comprendo cómo tú has podido hacer semejante barbaridad, Juan Bautista. Yo no lo comprendo. Claro, yo sé que fue una injusticia, porque Robertito, el que se ganó el premio, pues hizo el ridículo, claro. Pero él es hijo del presidente de la Asociación de Padres y Maestros. Así es que al nene de nosotros le robaron, le quitaron el premio. Yo lo comprendo. Pero lo que yo no comprendo es tu actitud, Juan Bautista. No lo comprendo. ¿Tú sabes lo que tú hiciste? ¿Tú te das cuenta de lo que tú hiciste? Tú le llamaste a ese señor, tú le dijiste a ese señor tramposo.
Me dijiste pillo y se lo dijiste delante de todo el mundo, delante del colegio, delante de los niños, delante de la principal, Juan Bautista. Mira la vergüenza que tú me has hecho a mí pasar. Esa vergüenza yo la voy a guardar en mi corazón, Juan Bautista. La vergüenza que tú me has hecho a mí pasar. Todo está muy bien, pero no tenía ninguna razón de darme un puño en un ojo. Mira, Juan Bautista, después de lo que tú hiciste, demasiado bueno fue él que te permitió que te quitaras los espejuelos. ¡Maldita sea! ¿Qué? Los talent shows.